Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Este traigo un vídeo que hace mucho tiempo que no lo hacía y es la actualización de Minecraft, ¿vale? De PS Vita. Que ha habido una actualización muy tocha, ¿vale? Por lo menos yo hacía ya mil que no jugaba por falta de tiempo y hoy ya la he instalado, eran unos casi 500 megas, ¿vale? Y trae muchas novedades. Entre ellas, la vais a ver ahora. Pero entre ellas ya podemos cambiar, bueno, antes podíamos cambiar la skin y tal, han metido nuevos animales, un modo juego de duelo o de batalla, me parece, que lo vais a ver. Varios skins, o sea, está bastante bien. Es que ya han metido 500 megas al juego. Es que los merece o a ver. Vale, lo está probando un poquito por encima, lo que me da tiempo. Y he dicho, bueno, voy a subirlo aquí al canal para que la gente que tenga el juego de PlayStation Vita, pues que sepa que han sacado un par, bueno, un parche, no una descarga, ¿vale? De 500 megas. Para mejorar, una actualización. Vamos. Ya os digo, me ha tardado una media hora sin descargarse. ¿Veis? Y ya, diferente que veo yo es que ha cambiado ya lo que es esto. Ahora tenemos jugar partida, minijuego que no teníamos, marcadores, ayuda y opciones y tienda de Minecraft. Vale, pone cambiar modo de red. ¿Qué es esto? Vamos a dar al cuadrado. Selecciona modo de red. Elige una modo de red. Red de tu padre. Bueno, tenemos jugar partida, que es lo normal, ¿vale? Minijuegos, que ahora lo veremos. Y en ayudas y opciones me he dado cuenta que pone cambiar aspecto. Vale, aparte de cómo se juega, controles, configuración y créditos. Cambiar aspecto, que es lo que me ha molado. Le damos. Y tenemos aquí varios skins para cambiar nuestro personaje, ¿vale? Hay algunos que son de pago, pero hay un montón que ya no. Entonces ya podemos cambiar nuestro personaje, lo que es los aspectos. Que eso me ha llamado mazote la atención, ¿vale? Tenemos ahí sin paje de aspecto, luego respecto a favoritos, nada. Bestias de batalla. Estas, por ejemplo, están bloqueados, ¿veis? Tenemos aquí, estos son de pago. Y tenemos el candado. Entonces si queremos esto, hay que pasar por caja. Esto es igual, bestias de batalla 2. Un conejo, una de estas molan. Estos son como animales, algo así, ¿vale? Festivo, igual, hay que pasar por caja. Entonces, si estamos en Navidad, pues juegas. Festivo 2, imagino. Vale, lo típico. Los skins estos de Navidad. De Mass Effect, que también están chulísimos. No sé cuánto valdrá, creo que vale 1 euro y pico o 2 euros. Pero yo paso de comprarlos. Tenemos pack de aspecto 1, que aquí estos son gratuitos, ¿veis? Ya nos se ha quitado el candado. Y tenemos estos. Que es lo que me llama la atención. O sea, ya podemos cambiarnos. Lo único que no tenemos es el de personalizar el nuestro. Que no sé si está, pero vamos, vienen ya prefijados estos. Que no es como el de PC, que te haces tú el tuyo como quieres. O te descargas skin y te los metes, ¿vale? Aspecto pack 2. O sea, tenemos un montón. Mira, este como mola, el de Meat Boy. Super Meat Boy. ¿Y este qué? El Glor, este es el de Bob Esponja, ¿no? Tenemos un montón, o sea, mira. Yo tengo ahora, mira, tenemos Lender. Joder, qué chulo. Mira, Ratchet and Clank, o sea, es que hay bastante. Y encima que se... bueno, estos son de pago, ¿veis? Ya sale el candado. Hay mogollón y son de pago. Pero que vamos, que os podéis aburrir. Si tenéis el juego, le echáis un vistazo. Estos son gratuitos. Y lo que me mola es eso, que podemos cambiarnos y ya no tener que ser el tipo de skin ahí de Stevie, ¿no? Vale, y aquí del scroll, estos también están bloqueados. Bueno, le echáis un vistazo a los Simpsons. O sea, es que hay muchos. Esto no lo tenía yo antes, sin la actualización esta, pues no lo tenía yo, ¿vale? Fijaos qué te pasa, tío. Nelson, vamos, están todos los Simpsons. Little Big Planet, qué chulo. O sea, ya ves tú aquí todos los que hay de Little Big Planet. Uf, mogollón. Mitología griega, también están aquí un montón de Minotauro y todos estos. Pero están bloqueados. De Star Wars. Bastantes también hay. De Star Wars, rebeldes, los clásicos, estos son los rebeldes. Joder, podemos ir de robot, tío, pero ¿cómo coño andas esto por la calle? Los troopers, aquí. Aspecto de Doctor Who. Bueno, voy a enseñar rápido para que no se haga muy largo el vídeo. Aspecto de Doctor Who 2, se imagino. Para que le siga la serie. Halloween 2015. De vampiro y todo esto, nos podemos al hombre lobo, fantasma. Star Wars. Precuela. Esto creo que es la última, ¿no? No, esta es otra. Y son de las antiguas, las precuelas. Primero Star Wars. Pack de colonos de bioma. Madre mía, chavales, es que hay mogollón, ¿eh?
Sí, me puedo tirar aquí todo el día. Y este es lo que me gusta a mí. No sé si habéis visto mi canal que subí la Story Mode, ¿vale? De Minecraft en la primera parte. Así puedo hacerme con la segunda, la tercera y la cuarta. Y es que esto los conoceréis, ¿vale? Aquí está Jayce. Aquí son varios personajes más. No sé, ¿tendremos el cerdo? No sé. Pero vamos, mira todos los que hay. Hasta que lleguemos a Jayce otra vez. Hay bastantes, ¿eh? Aquí estamos. Jayce. Vale, este es el que llevo yo. Tenemos a Jesse y a Jesse de otro color, creo. Le damos, le elegimos, por ejemplo. Y ya le damos para atrás. Y ya tendríamos elegido a ese. Otra cosa que han metido son los minijuegos. Que esto no lo tenía yo. Esto mola porque te puedes poner. Hola de nuevo. Quizá no te hayas dado cuenta, pero hemos actualizado Minecraft. Se ha añadido el minijuego de combate. Combates es un frenético modo estilo último superviviente, en el que los jugadores tendrán que rastrear las arenas en busca de cofres que contienen armas, armaduras y comida, con el fin de sobrevivir y tener ventajas sobre los demás jugadores cuando luchen con ellos. Podrás encontrarlo en el menú minijuegos. Damos aquí, tenemos crear combate, aquí podemos crear nuestra partida, ¿veis? O unirse a una. Partida pública, no sé qué, ¿vale? Y lo tenemos amigos. Amigos ahora mismo no hay nadie jugando, así que nada. Vamos a darle a unirnos a una. Unirse a casual, competitiva. Vamos a casual porque ahora mismo yo hace mucho que no tengo el Minecraft. Ya he jugado a esto, ¿vale? Me he metido aquí dentro, pero es bestial, o sea, te metes y es que te revienta en un momento. No duro ni 2 segundos, pero bueno, para que lo veáis. Este es el mapa, aquí ahora te sale. Ahora estás observando, ¿vale? No sé si habéis jugado al Minecraft, pues esto es para salvar. Vale, chido. Ah, es como un murciélago, ¿no? ¿Qué pasa? Vale, con eso un perdida, qué bien. Suele pasar cuando tienes el wifi al quinto coño. Vamos a unirnos a cualquiera. Vamos a meternos aquí al meollo. Así engancha bien el wifi. Vale, música de C418. ¿Qué cojones me estás contando? Vale, aquí estamos. Aquí hay gente ya, ¿veis? Esto es del skin mío, ¿veis? Mira, ¿veis cómo se ha cambiado mi skin? Es lo que me mola. Pone tiempo para cambiar de partida, 47 segundos. O sea, estamos aquí. ¿Qué hay dentro? Oh, arcos. Vamos a ponernos aquí esto. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa tú? ¿Qué lag, tío, tengo yo aquí? ¿Así te hago daño? Madre mía, chaval, qué lag. Con eso, míralo, si es que se me ha ido. Así no se puede jugar. Bueno, ya sabéis cómo los minijuegos. A ver si un día puedo subir alguna serie de minijuegos o algo, ¿vale? Para lo que sea. ¿Estos marcadores qué cojones es? Ah, vale, esto mira lo que han puesto de nuevo, que esto no lo sabía yo. Marcadores significa como el ranking, ¿vale? El que más hay aquí con todas estas cosas. Te pone kilómetros recorridos. El que más ha recorrido ha sido 139.003 kilómetros. O 130, sí, 139.000. 2 kilómetros ha caído, algo eso. En vagoneta nada, 0-0. Desplazamiento difícil, ¿qué me estás contando? Extracción de bloques difícil. Bueno, es una especie de ranking. Vale, con cositas aquí de quién ha producido más, quién ha hecho esto, el otro. Pues si tienes que ver en qué posición estás, ¿no? Y en jugar partida, pues tenemos nuestras partidas de siempre. La mía, podemos crear. Y tenemos que crear un nuevo mundo, jugar tutorial, mundo Halloween, mundo de la mitología griega. Que esto imagino que va de la pasta, ¿no? Hostia, no vale pasta, tío. Vamos a comer las texturas y todo, ¿o qué? Textura de Skyrim. ¿Qué pasa? Paz de textura. Ah, vale. ¿No? Ah, vale, esto imagino que será para comprar. Mundo Little Big Planet, mundo festivo, mundo Skyrim. Y unirse. Dejar la partida guardada en el sistema PlayStation 3, invitaciones, atrás. Unirse ahora mismo no hay ninguno de los que tengo aquí conmigo nada, así que no hay. Jugar tutorial y este es el nuestro. En el modo nuestro, bueno, el juego normal, tenemos modo supervivencia, modo creación y modo aventura. Vale, luego la dificultad normal, difícil, fácil, pacífico. Lo tengo normal. Paz de textura, podemos cambiar la de Minecraft de toda la vida. Paz de textura golosina, que la estuve probando, se ve un mazo raro. Paz de textura de estilo animado. Y paz de textura de ciudad.
O sea, aquí podéis ver la imagen que va cambiando según le vamos dando, ¿vale? Partida online, la podemos quitar o activar. Más opciones. Pues podemos hacer todo esto, solo invitación, permitir amigos de amigos, privilegio de anfitrión. O sea, hay mil cosas aquí, tío. No sé si para abajo hay más, sí. Algo más abajo. Regeneración natural y todo eso. Bueno, yo lo dejo por cómo viene el juego, ¿vale? Le damos a cargar. Y aquí no hay problema porque esto es mi casa. Que si, bueno, vídeos, hace ya mil años que no subía vídeos, pero si habéis seguido mis vídeos, están igual. Y nada, esta era mi casa, bueno, sigue siendo la casa. Que la todavía la estoy reformando para cuando juguemos con suscriptores o algo, cuando juegue con suscriptores o con algún suscriptor que quiera jugar conmigo, pues aquí estoy haciendo habitaciones y todo esto para hacernos un pedazo castillo que te cagas. Está en proceso, ¿vale? Lo dije ya en su día y sigo manteniéndolo, está en proceso de hacernos aquí un pedazo castillo. Y bueno, ¿qué novedades han metido aquí? Creo que he visto conejos. ¿Vale? Si no mal no recuerdo, ¿ves? He conseguido pata de conejo. Que yo leí por ahí que te da buena suerte. Pero pone aquí que es para elaborar múltiples tipos de pociones. Si alguien sabe para qué sirve la pata de conejo, que me lo diga. Pero yo he leído por ahí que te daba buena suerte o algo así, ¿no? En encontrar materiales o algo, no sé. Y bueno, vamos a darnos un garbeo por aquí. El mapa no me fija si es más grande ahora que antes. Porque ya os digo que no tampoco. Mira, ahí hay un conejo. Joder, cómo corre, míralos. ¿Ah, se puede matar? ¡Ay, que te mato! Son muy rápidos los cabrones, ¿eh? ¡Ay, que te! Mira, se mete en el hielo el tío aquí, como si no pasase nada. Yo me resbalo el. ¿Dónde vas? ¡Joder! No, la inteligencia del conejo más lista que yo. Encima, como es difícil grabar así a. Ah, dale el turbo a esto. Vamos, que te tengo. Mierda. Muy listo el conejito. Ahí lo he matado. Ya está. No sé si nos ha dado otra pata. No. Nos ha dado esto. Piel de conejo. A ver para qué sirve. Se usa en la fabricación de cuero. Pues vale. Y como os he dicho, de momento solo he visto que han metido conejos. O sea. Podrían haber metido elefantes, yo qué sé, o no estoy informado muy bien. Pero 500 megas de actualización, me gustaría que alguien que haya actualizado el juego me diese las novedades que trae. Vale, porque yo me metí en la actualización, pero tampoco te decía mucho. Pues que hace mil años que no actualizaba. Mira, ¿dónde está mi casa, tío? Ya me voy a perder, me cago en. Esto es fácil perderse, mira que es pequeña, allí. El mapeado es pequeño, yo he llegado a un punto que ya roza y dices tú, ¿ahora qué? Y bueno, pues por aquí, si recordáis, dejé yo la batira por ahí y quemé medio bosque. Y ahí estaba el lince que quería atraparle. Un pollo, ¿qué pasa contigo, pollo? Vale. Dándole peces se atrapa un lince, porque yo lo vi por aquí, pero se me metió por ahí. El tigre este, o el lince, como se diga. Se metió por aquí dentro y lo perdí ya. Ya no le volví a ver más. ¿Me veis? Esto sigue ardiendo, tío, aquí. Desde que lo dejé hace ya un huevo. No se consume. Y entonces eso, yo quería traer. Hostia, que me estoy quedando sin vida. Come un poquito de pan. Que el pan engorda y aquí está, mira. Pum, vale. Vale, este es el bosque que tengo, el bosque antiguo. Y bueno, eso trae en modo de información, ¿vale? No es que vaya a jugar ahora ni vaya a subir una serie ni nada de esto. Puede que me anime y vea. Hostia, que me queda aquí atrapado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Aquí hay como unas mierdas o qué? Puede que me anime y jugamos, pero es que esto está muy saturado ya de YouTube, mucho de Minecraft, ¿vale? Yo no soy tampoco un experto aquí en jugar la hostia. ¿Ves? Esto es el final de este lado. O sea, pues, mira si se ve, si es que se ve. ¿Ves? Ese es el final, es un cuadrado. Que ahí está la esquina, se nota. Mira, vamos a intentar. Cáete al agua. Nada para arriba. Ahí. Vamos a intentar llegar al sol. No es como otros juegos que a lo mejor dan la vuelta, ¿vale? Ostras, tú se me está. ¿Qué pasa? No sé si estamos avanzando o me queda ya al borde. No, no, tenemos. Cuando llega al borde se queda, yo creo que sí, mapeado. Y me la estoy jugando porque se acaba de ir el sol. Y no me voy a ir sin batallar. Mira, ¿ves? Estamos llegando al final. Cuando en Minecraft, por ejemplo, de PC, de dar la vuelta.